nos vemos en el evento deportivo de San Pablo. Forma tu equipo de voleibol masculino. A ti no te estoy grabando, a ti no, si no metes para acá nomás. A ti no te he grabado, no. Ya, ahora la sal, ¿quién la echa? Espérate, espérate. Listo. Aquí un sobrecito, van a preparar un sobrecito de café para colocar la lámina después de que haya... Valor.
profesional. ¿Qué debe haber? Opción. Media voltea suavemente. Mira la lámina de tal forma que los huevecillos van a quedar aquí. Ahora sigo dejando que el bebito duerma. Si está el pañal húmedo o sucio, la mamá aprovecha de hacer el cambio de pañal, ¿no? Pero de lo contrario, no. ¿Qué debemos de hacer? No, ahora se está muriendo. ¿Qué debo de hacer? Fijar, la parte engomada es la que va en el ano del bebé. Una vez que ya se pega, ustedes tienen que hacer esto. Estén el anito, no solamente es así, lateralicen un poquito a ambos lados. ¿Ya? Para que pegue la mayor cantidad de huevitos, luego voltean la cinta y lo adhieren hacia la lámina. De preferencia la persona tiene que evitar inhalar. O sea, uno puede dejar de respirar un par de... No, hasta un minuto podemos dejar de respirar. ¿Para qué? Para evitar inhalar los huevitos, ¿no? Inmediatamente ya la laboratorista, la mamá, le ha dado su sobrecito y la mamá lo que hace es... sin pegar, solamente así, esto ya debe estar, como debe estar, a su lado y lo lleva al laboratorio. Resultados, en un par de días, sabremos si el niño tiene coccidiasis o no. Si es que sale negativo, pero tiene la sintomatología, se le pide un examen de heces, o se le vuelve a repetir el gas. Ahora, en el hospital, nosotros, sí. En el hospital nosotros sí lo hacemos con guantes. En la casa no se usa mascarilla. Para recolectar, ¿ustedes se han pasado una noche con mascarilla? No. Ah, porque lleva ahí corriendo a decirles así, lo que sus alumnos iban a hacer con mascarilla la recolección de muestra de eso. Jamás. El ser humano se acostumbra a todo tipo de olores. Y te habitúas, sobre todo si les toca trabajar en gas. Hay olores y olores. Bien, ¿alguna pregunta del test de Graham? No lo traigan preparado. Traigan las láminas, las escoge aquí y yo quiero ver cómo preparan. Lo que van a traer es el sobrecito ya rotulado con los datos de ustedes. ¿Está bien? Ya, el sobrecito sí. Uno más. Yo les he pedido dos láminas porque a veces pasan accidentes. Uy, se cayó. Ya no hago la práctica porque aquí ya no queda su lámina. Entonces por eso se le pide dos. ¿Ya? Ahora vamos a ver la recolección de la muestra de heces. ¿Cómo se llama esa recolección de qué dijo? ¿Ah? La que hizo con la niña. Van a ser en dos casos. Cuando el niño es mayor y puede y controla esfínteres y cuando el niño no controla esfínteres.
Destination.